¿qué tal amigos? Amigas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Frida Ortiz. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje, no maquillaje. O sea que nos vamos a ver naturales. Hoy no tengo ganas como de traer la pestaña ni nada. Como que hoy quiero resaltar solo mi belleza natural. Y yo sé que ya he hecho muchos videos de estos, pero ahora nos vamos a enfocar más en lo que es el highlighter. Porque en TikTok vi a un vato que se maquillaba increíble, pero, o sea, también en los productos que maneja, wow, o sea, sí necesito invertirle más como en eso, pero pues obviamente los buenos productos son muy caros, como de Dior o de MAC o cosas así. Entonces vamos a trabajar con lo que tenemos. Así es que vamos a necesitar mucho highlighter, rubor, un poco de bronzer y también polvo traslúcido. Yo ya traigo mi base, mi corrector, por eso no me veo tan demacrada. También traté ya de hacerme la ceja. También lo que quiero comprar es un gel para cejas, que literal yo uso gel, o sea, gel normal. O sea, también se ven bonitas, pero dicen que el otro gel dura más porque pues es especial para cejas, ¿no? Obviamente vamos a hidratar nuestros labios. También me voy a comprar otro bálsamo de estos. Los amo. O sea, tiene como desde el 2012. O sea, tiene 10 años que uso estas cosas. Y es mi favorito. Pues ya les había comentado que se me había caído mi bronzer. Entonces yo utilizo literal mi paleta. Y pues uso de que varios cafés, como combino estos. Mezclo aquí. Y vamos a hacer el contorno. Lo ideal sería que usara productos en crema, pero les digo, no he ido a comprar. Necesito comprarme también mi rubor líquido, que sueño con él, de verdad sueño, pero ya pronto voy a ir por él porque neta lo necesito. Es una necesidad, es una necesidad. Pero mientras, les digo, vamos a trabajar con lo que uno tiene. Y fíjense que ya me acomodé con esta sombra porque como que encontré la mezcla perfecta para mi tono de piel. Y casi ni se ve que me ponga producto, ¿sí ven? Se ve muy, muy natural. Me gusta mucho. Así es que les digo, si no tienen con qué, utilicen sus herramientas que tienen en casa. Todo se puede lograr. Esto es para el contorno. Voy a hacer un contorno muy, muy chiquito. Tampoco vamos a ir a la boda ni nada. Solo es como un maquillaje para diario. Y ahorita que hace mucho calor, como que este tipo de maquillajes se usan un buen. Y también cuando van a la playa, como que solo un maquillaje glowy y listo. Ok, yo tengo este rubor que es líquido, pero no es mi favorito en el mundo, la verdad, por eso voy a comprar otro. Pero no es como que diga, wow. Lo voy a mezclar aquí en mi mano y lo voy a poner a toquecitos. La verdad, el TikTok que vi, el vato brillaba, o sea, su piel se veía, wow, increíble. Yo dije, yo necesito ser esa persona, necesito esa piel. Pero pues también tomen mucha agua, hagan ejercicio, duerman bien, porque ahora sí que para tener una bonita piel hay que dormir bien y hacer ejercicio, tomar agua y todo eso, porque la piel no nada más es de que con el maquillaje tapes las imperfecciones, sino que entre mejor tu piel esté cuidada, menos maquillaje necesitas. Y eso se nota muchísimo. O sea, yo llevo como haciendo ejercicio desde que empezó el año y también dejé de tomar. Dejé de tomar un tiempo porque pues las desveladas, la cruda, el alcohol, el cigarro, todo eso te hace que tu piel se seque y llore. O sea, tu piel te grita de que ya, suéltame. Desde que ya empecé a crear nuevos hábitos, como que mi piel hasta brilla solita, vean. Todavía no me pongo highlighter. Y pues ya vamos con el highlighter. Yo tengo esta paleta que la verdad sí me gusta mucho. Yo creo que no compraría otros. Este me gusta mucho. Tiene colores fríos, tiene colores cálidos y tiene rubor. Y también tiene bronzer, pero brillosos. Entonces voy a agarrar colores cálidos como estos amarillitos. Y un poco de bronzer y lo voy a poner. Hasta aquí la misma luz te dice en dónde aplicarlo, ¿sí ven? Y brillas, chica, brillas. Me encanta el highlighter. Como que hace años
cuando empezaba esto del highlighter era como de, necesito ponerme en toda la cara. Pero pues no es necesario, mixes solo en los lugares donde tu cara te diga que es donde quieres resaltar cosas. Voy a poner en el lagrimal también. Listo, me puse un poco de rubor del que me sobró aquí en los ojos. Siento que voy a poner un poco de bronzer de este en los ojos también, para que brillen un poquillo. Se ven bien padres. Ahora solo enchino las pestañas. Estoy pensando si ponerme rímel o no, porque como que se ve chido así, naturalillo. Creo que sí, no me voy a poner rímel, solo así. Voy a poner un cafecito en los labios. Y un poco de gloss, porque hoy andamos en brillosas. Lo que sí voy a hacer es maquillarme un poco la ceja, porque se me ven como unos huequitos. Y a mí Yuya me enseñó que tenemos que maquillar esos huequitos para que no se nos vea tan dispareja la ceja. Nomás un poquillo. Mixes, pues el polvo ya se me ha acabado, pero todavía le sale un poquillo, yo creo. Y solo nos vamos a poner en la zona T, porque de aquí no queremos brillar, amigos. Y un poco en la frente. Y listo, esto es todo. Creo que es algo súper rápido de hacer. Y se ve bonito, nos vemos como requemaditas, requemaditos. Entonces, no se ve que nos echamos la superproducción, pero nos vemos bien. Este literal fue el maquillaje que vi en TikTok y dije, wow, lo quiero para cuando vaya a la playa, para cuando esté el día soleado, porque pues imagínense también unas fotos en el sol, esto va a brillar increíble y se va a ver la piel bien bonita, porque se ve como bien lisita y se ve como brillosa y humectada. Tomen mucha agua, amigos, ese es el consejo que les doy, y duerman bien. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como CB Televisión. Y también al final del video les dejo las mías para que ahí me sigan. No olviden darle like a este video. Yo soy Frida Ortiz, los veo en un siguiente video. Bye.